millones de personas del mundo que finalizan su ruta jacobea, los saharauis. Pedimos a los gallegos y gallegas y a los amantes de este lugar que dé un paso adelante y apoyan el pueblo saharaui en su camino hacia la libertad. Para todos aquellos que preguntan el porqué de la guerra en el Sahara. ¿Por qué de la guerra en el Sahara? Les respondemos que desde hace más de 29 años hemos estado reivindicando nuestros derechos y libertades en paz. El resultado ha sido la decepción y la humillación por parte de la comunidad internacional, sobre todo por parte de países como Francia y España, al no asumir su responsabilidad hacia su antigua colonia. Ahora que Marruecos ha roto el alto el fuego, estaremos preparados para dar nuestros cuerpos como leña a este fuego. No somos débiles por no tener suficientes armas ni soldados, sino fuertes por tener la razón. Y la razón tarde o temprano siempre triunfa. En mi caso personal, mis tres hermanos han vuelto voluntariamente a defender su tierra. Faltan otros dos que están preparando las mochilas para regresar. Primos y compatriotas están allí ya dispuestos para retornar. Yo y el resto de mujeres saharauis no vamos a pensar en las pérdidas, porque para nosotras el perder seres queridos en esta guerra significa haber ganado la patria.